La historia del espinoso COVID, traducido y diseñado por Carlos. Hace no mucho tiempo, una noticia aterradora llegó a Villaterra. Un intruso estaba matando las defensas. Nosotros somos los pulmones y queremos sobrevivir en esta batalla. No temas, señores pulmones. El señor Limón y yo estamos acá para defenderlos. Señor, creo que es necesario alertar a todos en Villaterra. Está bien, llama a Manos, Ojos y Nariz a una reunión urgente. Manos, no toque ninguna superficie y ve rápidamente a Villaterra. Hola, Manos y Nariz. Yo también vine para la reunión. Sí, Manos. El alcohol me dijo que esté en alerta. Él me dijo que un intruso espinoso anda rodando en Villaterra. Eso no huele bien. Este intruso espinoso ha venido para algo no muy bueno. Gracias por venir, Manos, Nariz y Ojos. Es importante que trabajemos como un equipo. Mano, siempre lávense con jabón. Sí, allá voy. Disculpen, tengo algo más que decir. Creo que debemos mantener una distancia prudente entre nosotros. Está bien, así lo haremos. Oye, Ojos, busco a los señores pulmones. Lo siento, espinoso COVID, no puedo decírtelo. Nariz, ¿crees que me pueda quedar un tiempo por acá? Lo siento, necesito espacio para respirar. Oye tú, dame esos 5. No tan rápido, espinoso COVID, sabemos por qué has venido. Vamos, jabón, ataca al intruso. Ahora conocemos tu punto débil. El espinoso COVID se ha marchado, pero en Villaterra esperarán no verlo nunca más. Niños, quédense en sus casas, coman bien y permanezcan sanos.